momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este martes. Es martes 18 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias en nombre del equipo. Y también muchas gracias a las personas que nos sintonizan a través de la señal de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos con la información. Detienen elementos de la Fiscalía General a dos sujetos involucrados en la mutilación de 6 personas y homicidio de una más en San Pedro Tlaquepaque. Firman autoridades estatales y municipales acuerdos sobre nuevo modelo de seguridad. Anuncia Gobierno de Jalisco programa de apoyo para asociaciones civiles con vocación altruista. Logra Jalisco liderazgo nacional en materia de salud al ofrecer cirugías de reconstrucción mamaria y prótesis gratuitas para pacientes con cáncer de mama. Autoridades estatales y municipales presentaron el nuevo modelo de seguridad para la zona metropolitana. Los 9 alcaldes del área metropolitana y el gobierno estatal llegaron a un acuerdo en la creación de un nuevo modelo de seguridad, en los que figura el relanzamiento de la Fuerza Única Metropolitana, anunció el mandatario estatal Aristóteles Sandoval. Llegamos a acuerdos para definir modelos que tengan el soporte jurídico constitucional en el análisis que habremos de realizar en los próximos días, acelerando los procesos para que podamos tener a partir del 1 de enero tanto la Fuerza Única Metropolitana, que sería el modelo operativo, el primer modelo con el que inicia todo este análisis que se va a dar, para efecto de tener la suma de esfuerzos, las condiciones para reducir, sobre todo, delitos de alto impacto. La Fuerza Única operaría en coordinación con las policías municipales en las áreas donde se registran delitos de alto impacto. Las experiencias de este modelo de seguridad enriquecerá la conformación en un futuro del mando único, agregó el titular del Ejecutivo. Recogiendo el éxito, los errores, las omisiones y cómo podemos mejorar en menos tiempo la seguridad. Tiene que ver la seguridad con que tengamos un Estado con mayor crecimiento económico sostenido, que genera más oportunidades, dar certeza y confianza a quien invierte, a quien abre negocios en nuestro Estado. De la misma manera, la seguridad física, que es lo más importante para nosotros. En conferencia de prensa conjunta, gobernador y presidentes municipales de la metrópoli dieron detalles del convenio marco, que es la base para que a partir de enero entre en funciones la Agencia Metropolitana de Seguridad, organismo público descentralizado que operará con recursos mínimos indispensables, acuerdo al que se llegó tras álgidas negociaciones, reconoció el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. La Agencia Metropolitana de Seguridad, que es el modelo que hemos encontrado para tener un espacio de análisis, de construcción de políticas públicas, de evaluación del modelo de seguimiento y de, sobre todo, diseño de las estrategias con las cuales vamos a enfrentar los problemas de seguridad de la ciudad. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y en este marco, el escolta del senador Arturo Zamora fue victimado durante un asalto afuera de una sucursal bancaria. Un agente de la Fiscalía General de Jalisco fue asesinado por ladrones en Guadalajara. Era escolta del senador Arturo Zamora Jiménez. Fue interceptado por delincuentes en el exterior de una sucursal bancaria en Avenida La Paz y Duque de Rivas, en la colonia Arcos Vallarta, informó el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez. Este compañero nuestro se presentó en una sucursal bancaria, en el trabajo que venía realizando, acompañando a una persona para un retiro de dinero, una cantidad cercana a los 120 mil pesos. Al salir de la sucursal bancaria son abordados por estos dos asaltantes en motocicleta y al tratar de resistirse pues es victimado por uno de estos criminales. Enrique González tenía 45 años de edad, recibió un disparo por la espalda. Estaba asignado a la escolta del actual senador Arturo Zamora por la calidad que tuvo como secretario general de gobierno de la entidad. Los delincuentes no fueron localizados. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, sobre el caso de la mutilación de 6 personas y el homicidio de una más en San Pedro Tlaquepaque, bueno, la Fiscalía General reporta avances en la indagatoria. De hecho, se anunció la detención de 2 personas y Luis Alberto Fuentes nos tiene los detalles. Luis Alberto, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, amigos del auditorio. Efectivamente, un hombre y una mujer se encuentran en estos momentos bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, vinculados o precisamente por su participación en la mutilación, en la amputación de las manos de 6 personas y el asesinato de una más. Esto ocurrido, o mejor dicho, estas personas descubiertas en lo que es la calle Bravo y Periférico Sur,
muy cerca, para que usted se ubique, de Periférico y Carretera Chapala, kilómetro y medio. Ahí se encuentra la colonia Solidaridad, donde fueron descubiertas estas personas y atendidas primeramente por paramédicos de la Cruz Verde y posteriormente trasladadas a diversos hospitales. El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, realizó esta mañana una conferencia de prensa conjuntamente con la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón. El fiscal mencionó que el objetivo de esta célula criminal, una célula dedicada a la venta de narcotráfico aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de mutilar a estas personas, era causar terror de otras personas que también se dedican a este ilícito. Ellos, las víctimas en su momento, pues tenían antecedentes por robo, por asalto, por narcomenudeo. Sin embargo, en este momento no eran requeridas por alguna autoridad, no tenían una orden de aprehensión vigente. Ellos participaban también en la compraventa de estos productos, me refiero a narcóticos, y por no haber pagado el producto, la droga, a sus proveedores, pues fueron castigados de tal manera. Esto prácticamente es un mensaje para otras personas que vinculan o que se dedican a estas actividades. Y cabe recordar que este fin de semana otras dos personas que tienen antecedentes penales por robo de vehículos también fueron mutiladas de sus orejas. Así la situación. Cabe resaltar que durante esta madrugada hubo diversos operativos en San Pedro Tlaquepaque y se ubicó, o mejor dicho, se identificó un lugar donde habían sido mutiladas al menos dos de las seis personas de este hecho, y ahí se detuvo a una pareja, hombre y mujer. Cabe resaltar, mencionó también la presidenta municipal María Elena Limón, al hacer uso de la voz en esta conferencia de prensa junto con el fiscal Eduardo Almaguer, que ellos se harán responsables o seguirán los delitos del fuero común, pero no los delitos de alto impacto, y que estarán solicitando pues la colaboración de las autoridades estatales para atender este tipo de casos que llaman obviamente, o que captan la atención de la sociedad. También pudimos platicar con Antonio Cruz Esmada, él es secretario de Salud, sobre este mismo tema. Antonio, él nos menciona que estas seis personas que resultaron con acusaciones, habrá que recordar que una más murió, fue asesinada por este grupo delictivo. Nos mencionaba el secretario de Salud que están en diferentes hospitales de Guadalajara, el Centro Médico y Clínica 46. Las personas, pues prácticamente durante 24, 48 horas estuvieron sujetas por estas personas, les fueron amputadas las manos, y no fue imposible, mejor dicho, reimplantarle las mismas manos debido pues al tiempo que había pasado. Se están sometiendo a un cuadro de antibióticos debido pues a la infección por esta situación que vivieron, y podrían ser dados de alta entre 48 y 72 horas. Las investigaciones continúan, se tiene hasta el momento, recapitulando, una pareja detenida, y se tiene identificada también al líder de esta célula criminal que ordenó pues estos hechos. Al parecer, Luis Alberto, las personas que hicieron la mutilación de las manos no pretendían que murieran porque les hicieron torniquetes para evitar que se desangrara, ¿no? Así es, con alambres les hicieron estos torniquetes para evitar que se desangraran, pero lo hicieron previamente entre 24 y 48 horas previas a que fueran localizados, por lo que fue imposible reimplantarles las manos. Muy bien, Luis Alberto, pues terrible este tipo de información, pero bueno, estamos al pendiente. Muchas gracias, Luis Alberto, por este reporte. En tanto y en otros temas, a 5 meses de que la empresa de transporte ejecutivo Cabify comenzó a brindar su servicio en la zona metropolitana, no registran ningún acto de violencia hacia sus choferes. Esto informó el gerente de operaciones, Eduardo Arquieta. Agregó que la plataforma que utilizan, a comparación de la de Uber, tiene más filtros de seguridad. Es lamentable lo que está sucediendo en el estado en cuanto a industria, no solamente por hablar de Cabify, ¿no? Tenemos bastantes familias que viven de este oficio, de ser conductor, y bueno, pues al igual que otras ERT, Cabify está preocupado para o por que tengan seguridad todos nuestros conductores, ¿no? En este punto nosotros no hemos sufrido algún ataque o algún problema, puesto que nuestros métodos de pago nos permiten proteger a nuestros conductores, ¿no? Solamente tenemos tarjeta de crédito, débito y cuenta de PayPal. No contamos con pago en efectivo, lo cual protege a nuestros conductores de cierta manera, ¿no?
Y realizan autoridades el registro estatal de taxis en el módulo de la calle 2, ubicado en el cruce de Parres Arias y Periférico. Esto en Zapopan. La Secretaría de Movilidad actualiza el padrón de todos los permisos y concesiones de taxis que operan en la zona metropolitana y lleva a cabo la verificación de cada unidad. Los concesionarios deben llenar una solicitud de inscripción, presentar el pago de derechos, es de 4,138 pesos, aunque se protegerán los pagos que ya se realizaron por el mismo concepto durante el año 2015. Y conmemoran autoridades del INE el 63 aniversario del voto de la mujer en México. A 63 años de que la mujer comenzó a votar en México, la participación de este sector de la población actualmente en la política es vago, consideró el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Me parece que en algunos espacios aún no existe un pleno convencimiento de ello. Y creo que entre esos espacios podemos mencionar algunos partidos políticos. Me parece que ahí debe haber un convencimiento claro en este sentido, de tal manera que las candidaturas no le sean de alguna forma, las candidaturas de las mujeres sean más producto del convencimiento de la importancia de la participación política de las mujeres, más que por el mero cumplimiento de la ley. Lamentó que una vez que una mujer logra posicionarse en el ámbito político, sus ingresos son menores a la de los hombres. Porque las estadísticas nos muestran que en igualdad de cargos entre un hombre y una mujer, nos muestran que se privilegia con un mayor ingreso a los hombres. Entonces, en esta lucha, me parece que todos debemos de constituirnos en aliados de la mujer, en esa tarea, en esa lucha que viene sosteniendo para empoderarse en el ámbito político, pero también para lograr esa igualdad en el ámbito de la vida económica. Dijo que es momento de que los partidos políticos reconozcan el trabajo de la mujer como se merece. Ir produciendo visiones y concepciones distintas y que reconozcan la necesaria igualdad de los derechos de las mujeres. Este es un asunto de carácter cultural. Como parte de las actividades por el 63 aniversario del voto de la mujer en México, el INE en Jalisco organizó el foro Alcances y Desafíos Actuales. En él participaron las diputadas locales María del Pilar Pérez Chavira y María del Refugio Ruiz Moreno, además de la regidora de Zapopan, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. C7 Noticias. Como parte de los actos conmemorativos del derecho de las mujeres al sufragio, que por cierto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, autoridades de San Pedro Tlaquepaque firmaron la Carta Compromiso para promover los derechos humanos y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esto dentro de la campaña de ONU Mujeres, He for She. El compromiso es promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres con el objetivo de romper el silencio y alzar la voz para erradicar la desigualdad en los diferentes espacios de este municipio. Preparan diputados la convocatoria para la elección del nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Aprueba la Comisión de Justicia en el Congreso de Jalisco la convocatoria para elegir a un nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. El presidente de la comisión, Saúl Galindo, señaló que el Consejo de la Judicatura tendrá que enviar un tema para que a más tardar el 10 de noviembre se elija al sucesor del magistrado Leonel Sandoval. El día de hoy, como ustedes ya vieron esta participación en esta sesión ordinaria, lo que aquí sucede es que se aprueba el dictamen legislativo que tiene como finalidad presentar el proyecto de convocatoria al pleno del Congreso, donde el jueves estará proponiéndose su aprobación, y si es así, entonces el próximo jueves arranca el calendario, bueno, desde hoy con el dictamen, y luego estaría aprobándose el jueves mismo para su publicación el día viernes, y así sucesivamente ya continuar
el programa que tiene todo lo que tiene que ver con la convocatoria y estaríamos teniendo y cumpliendo con los tiempos que nos marca la ley para poder llevar a cabo el proceso del nombramiento, bueno, del nombramiento del nuevo magistrado que ocupará el lugar que deja la vacante de Leonel Sandoval Figueroa. Si se aprueba el jueves, ¿de cuándo a cuándo podrán inscribirse los aspirantes y cuál es el calendario que tienen previsto? El calendario que tenemos previsto, si gustan les puedo dejar una copia, lo tengo a la mano. Tenemos que el día estará la publicación de la convocatoria el 21, el 22, el 28 la recepción de documentos, el 31 la remisión de los documentos al Congreso. Recuerden que en este caso lo recibe el Consejo de la Judicatura, luego se lo envía al Congreso el día 31, luego tendremos la sesión de la Comisión de Justicia para ver la elegibilidad de los aspirantes y la comparecencia de los aspirantes, luego después sesiona nuevamente la Comisión para ver y dictaminar los elegibles, pasa al Pleno y tendremos en el programa que tenemos ya hecho para esta convocatoria, que el 10 de noviembre estaría sesionando el Pleno para nombrar el nuevo magistrado. Reitero que están atentos a cualquier suspensión que emita un juez por los recursos de amparo que interpuso el aún magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Señaló que de llegar algún resolutivo, lo analizarían a la brevedad para conocer si es necesario suspender la convocatoria o solo parte del proceso de elección. A la hora que llegue la suspensión, si llega, estaremos dando a conocer a los medios y hasta qué punto y cómo está la sentencia que dicte, en este caso la suspensión, sea cualquiera que fuere. C7 Noticias. Y de hecho esta suspensión de la que habla el diputado llegó ya al Congreso local. El juzgado octavo de distrito en materia administrativa y del trabajo concedió esta suspensión provisional al magistrado Leonel Sandoval, por lo que el Congreso de la entidad no puede nombrar un nuevo magistrado. El coordinador de la fracción del PRI, el diputado Hugo Contreras, aclaró que no llega aún la notificación de firma oficial al Poder Legislativo, pero ya se conoce, por lo que el Congreso podrá continuar con el proceso, recibir documentos de aspirantes, pero no podrá nombrar magistrado en lugar de Leonel Sandoval. La Comisión de Justicia que preside el legislador del PRD, Saúl Galindo, aprobó lanzar la convocatoria. Por segunda ocasión, la Universidad de Guadalajara será sede del Congreso Internacional de Supercómputo. Durante la octava edición se espera la participación de 800 especialistas. El evento se realizará del 27 de febrero al 3 de marzo del próximo año. Tendrá conferencistas de alto nivel, destacó la jefa de la Unidad de Diseño de Sistemas y Arquitectura de Software de la Universidad de Guadalajara, Lizeth Robles Dueñas. Principalmente son talleres y conferencias. En el ámbito de talleres van a ser dentro de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Van a ser talleres relacionados con la programación híbrida, cómputo paralelo, manejo de archivos. Y en la parte de conferencias vamos a traer invitados de talla internacional, expertos en el área de supercómputo. Entre ellos viene el doctor Mateo Valerio, director del Centro de Supercómputo de Barcelona, premio Senior CRAI, que es el premio más importante que se da a un ingeniero en computación. O viene la doctora Zoe Cornia, que es un premio PRAISE, que es la asociación europea que busca incentivar la parte de ingenierías y cómputo. Bueno, cambiamos de tema y nos enlazamos de vía telefónica a la Ciudad de México con el doctor Luis Antonio de Alba. Él es experto en salud visual y nos va a hablar precisamente de que son cada vez mucho más comunes los defectos de refracción ocular. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gusto saludarle, buenas tardes. Platíquenos, doctor, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos entender por defectos de refracción ocular? Bueno, los defectos de refracción visual son causados fundamentalmente por las aberraciones de la córnea, o sea, las deformaciones de la córnea. En primer lugar está la miopía, que es la más frecuente, la padece más del 35% de la población, es hereditaria y va aumentando con el paso de los años. El segundo defecto es el astigmatismo, que es no ver bien de cerca, que pues más o menos lo padece un 27% de la población, y que hay combinaciones de miopía con astigmatismo, o sea, no ver bien de lejos, no ver bien de cerca, y finalmente la hipermetropía, que es ver los objetos distorsionados, ¿verdad? Entonces puede haber combinaciones de miopía con astigmatismo hipermetrópico, etcétera, lo cual trae pues mala calidad en cuanto a la visión, ¿verdad? ¿La edad, doctor, en la que la población comienza a padecer este tipo de defectos oculares? Bueno, la edad, por ejemplo, en el caso de la miopía,
pues se puede tener cierto grado de miopía desde temprana edad y ir aumentando con el paso de los años hasta llegar a tener altas dioptrías cuando se tienen más de 30, 40 años, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pues cuando vamos aumentando en edad vamos envejeciendo también, y entonces ya también se agrega la vista cansada, que pues también es la situación de no visualizar de manera adecuada los objetos de manera cercana, ¿verdad? Doctor, ya mencionó que en algunos casos esto puede ser hereditario, pero ¿hay algunas maneras de que podamos prevenir este tipo de padecimientos? Bueno, yo creo que la principal prevención es el acudir al oftalmólogo, cuando menos una vez al año, desde que tenemos uso de razón, ¿no? Usted se sorprendería cómo hay personas mayores de 50 años que jamás han ido al oftalmólogo. Ajá. De manera que cuando, como los ojos compensan, entonces usted puede tener cierto grado avanzado de miopía, pero pues el cerebro, para tratarse de ayudar, pues compensa esa visualización, y con los anteojos pues ayudan un poco también, pero definitivamente esto no se detiene. La única manera de corregir realmente al 100% la miopía, en este caso el astigmatismo, es a través de un procedimiento de cirugía LASIK, porque ese sí modifica la córnea, y al modificar la córnea, pues entonces sí va a modificar el problema de la miopía. Actualmente hay procedimientos muy avanzados que todo lo hacen a través de rayo láser. Ya no es como antes, que se tenía que levantar un flap y se tenía que cortar la córnea. Uh-huh. Y se tenía que recuperaciones prolongadas, dolor, ojo seco, etcétera. Eso ya no existe. Actualmente existe un aparato que se llama Visumax, que tiene una técnica que se llama SMILE, que quiere decir sistema de mínima invasión por láser. Y entonces, una vez que ya se corrigió el problema de la miopía, pues el cirujano nada más saca el lentículo que estaba haciendo ver mal al paciente y queda viendo muy bien. Entonces, está muy avanzado la tecnología, y actualmente ya la gente no tiene por qué temer el hecho de hacerse un procedimiento de este tipo, puesto que lo hace escasamente en 8 minutos sin ningún dolor y recuperándose prácticamente al 100%, ¿verdad? Y directo a su casa, doctor, y sin riesgo, seguramente. Sí, exactamente, para el no hay riesgo como antes, que si se te corre el flap, que si no te puedes bañar, si no puedes nadar, que si no te agachas, que no sé qué. No, eso ya se terminó con Visumax. Entonces vale la pena que la gente, pues por ahí que esté interesada en hacerse un procedimiento de este tipo, pregunte por esta tecnología. No sé si pueda dar un teléfono. Hay un teléfono para que se informen acerca de Visumax. Y bueno, pues realmente el que lo tenga pensado es lo más avanzado que existe actualmente. El teléfono es 1107-1007. Con el, para 0155 me parece, para hablar a la Ciudad de México, pero bueno, vale la pena que sí la gente esté enterada de este tipo de tecnología, ¿verdad? Muy bien, doctor Luis Antonio de Alba, experto en salud visual, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco. No, al contrario, le agradezco mucho la atención. Gracias, se instalan ya la Feria del Cartón y sobre todo del Día de Muertos, esto en el Parque Morelos. Regresaremos con esta información luego de la pausa. Noticias al momento. Bueno, continuamos a 7 Noticias al Momento, y está con nosotros en el estudio esta tarde el presidente municipal de Arandas, Salvador López Hernández. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente, por haber aceptado estar con nosotros. Y bueno, platíquenos, presidente, pues ya pasó pues más de un año del inicio de su administración municipal, ya rindió su informe ante los arandenses. Y bueno, platíquenos cómo le ha ido precisamente a Arandas durante este primer año de gestión. Y bueno, a usted también como presidente municipal, ¿verdad? Yo en lo particular creo que te entregamos resultados satisfactorios. Igual, pues el primer año para cualquier alcalde, cualquier presidente municipal es un tanto complejo, porque pues llegamos algunos sin experiencia en la vida pública municipal. Y en ese sentido pues fuimos trabajando poco a poco
y creo que el resultado que entregamos el primer año es satisfactorio. Platíquenos qué es lo destacable precisamente en este primer año de administración, supongo de dificultades financieras. Sí, nosotros tuvimos que primeramente resolver compromisos financieros del propio municipio y posteriormente hicimos un planteamiento desde nuestra campaña en el sentido de que íbamos a trabajar en dos dimensiones. La primera era la obra social y la segunda la obra material. A la fecha te puedo decir que en la obra social hemos avanzado bastante y se empiezan a ver ya los resultados importantes con la obra material. ¿Qué hicimos? Pues lo primero es revisar cómo estaban los servicios básicos de la comunidad, tanto en las delegaciones, incluso las rancherías y la cabecera municipal, y nos estamos dando la tarea de elevarlos en cuanto a capacidad de cobertura y también en cuanto a capacidad de calidad. Estamos trabajando mucho en el área de la cultura, estamos trabajando mucho en el proyecto de la cuestión de la recolección de los residuos sólidos, la basura, y una obra importantísima que tuvimos que hacer de entrada fue el desasolve del río que atraviesa por la ciudad, una obra que normalmente se hace de manera parcial, nosotros la hicimos de manera contundente, limpiamos alrededor de 4,000 metros, había incluso arbolitos dentro del cauce del río que tenían hasta 5 o 6 años, lo limpiamos, ¿por qué? Porque venía el temporal de lluvia. Y ese significaba un riesgo para la comunidad, entonces nos dedicamos a eso. Estamos ampliando el vertedero municipal que recibimos al 100% ya de su capacidad, con una posibilidad de clausura y una multa de 1,000,000 de pesos, lo resolvimos. Ahorita ya tenemos prácticamente terminada una extensión que nos va a permitir implementar un programa de recolección nocturna de la basura en la ciudad. O sea, básicamente en este primer año, mejorar los servicios básicos a la población. Esa fue la tarea, era urgente, era prioritario, la cuestión de la seguridad, nos dimos a la tarea de incrementar el número de elementos, afortunadamente tenemos un director que le apuesta a la capacitación y implementamos un grupo de policía vial que está vigilando permanentemente las escuelas con gente joven, la mayoría estudiantes profesionistas, hombres y mujeres, y también tenemos un grupo táctico de intervención inmediata, mucha capacitación incluso a nivel internacional, hemos tenido cursos con gente de Colombia, por ejemplo, ahí en Arandas, invitando a otros municipios, y bueno, también el área de la salud y la protección civil, que para mí son básicos. Así es, ¿cuántos elementos tiene y patrullas? Nosotros tenemos ahorita alrededor de 120 elementos efectivos, repartidos en esas tres agrupaciones, lo que es el policía normal, tradicional, lo que es el policía vial escolar y lo que es el policía táctico. Patrullas tenemos ahorita en funcionamiento alrededor de 12, 13 patrullas y estamos por adquirir otras dos. ¿Suficiente? Pues por supuesto que en materia de seguridad nada es suficiente, ¿no? Exactamente. O todo lo que se tenga es insuficiente. Pero creo yo que ahorita para este año lo podemos resolver. Sí nos va a hacer falta para el año que entra. Muy bien, presidente. En materia de obra pública, ¿qué se hizo? Y si no se hizo, pues obviamente por esta situación que usted le dio prioridad a la materia de servicios públicos, pero ¿qué se hará precisamente en lo que resta su administración? Sí, implementamos un programa también urgente de repavimentación de nuestras calles. Estaban abandonadas desde hace muchos años. Yo lo que hice fue, el programa es losetas completas, el bache que existe, lo estamos quitando. Pero además estamos sacando todo el cuadro periférico alrededor, estamos compactando, estamos sellando y estamos echando la loseta completa de pavimento. ¿Para qué? Para que ese bache ya no delata dentro de unos 15 años, cuando menos. Y porque lo tapa y porque la palabra de asfalto y en tiempo de aguas es tirar dinero y hacer basura en las calles. Entonces yo no creo en esa forma de rehabilitación, creo yo más bien en algo, aunque cuesta más caro, que sea más definitivo y la siguiente administración ese problema ya no lo va a tener en una gran parte. Ahora, es con concreto, ¿verdad? Es la renovación, eso es importante. Es concreto y es la loseta completa. Así es. Presidente, ¿otro tipo de obras para nosotros también le apostamos a la cuestión del desarrollo rural. Acabamos de terminar la primera etapa del camino Rancho Alancón con asfaltación, base de 20 centímetros y una carpeta de asfalto de 5. Prácticamente una carretera, 6 metros de ancho, llevamos alrededor de 700 metros y están por iniciar con unos un kilómetro y medio más o menos más. Muy bien. Presidente, 2 años faltan para esta administración, obviamente si no luego piensa en la reelección, porque ya pueden hacerlo los presidentes municipales,
¿Y cuáles son los retos para el municipio de Aranda? Si usted como presidente municipal, ¿qué compromisos deberá cumplirle a las personas que confiaron en usted, precisamente? Bueno, el viernes pasado estuvo el gobernador del estado con nosotros, nos entregó nuestro mercado, una inversión de alrededor de 25 millones de pesos, nos entregó un centro de atención educativa con una inversión de 20 millones de pesos, iniciados en la administración anterior, pero concretados en esta. ¿Qué resta? Pues tenemos el pendiente del hospital, un hospital que está al 85% de su conclusión, ya tenemos equipamiento y esperamos que en este año se le dé otro empuje por parte del gobierno del estado. En Arandas lo que nos surge es la rehabilitación de nuestras calles, la cuestión de actualizar y ampliar nuestros panteones en las delegaciones y en la propia cabecera. Son temas ordinarios que a lo mejor no lucen, que no se ven, pero son básicos y están al tope, tenemos que atenderlos. El problema del agua potable es histórico en la región de Los Altos. Habremos de invertirle también en la reestructuración de las redes, porque son viejas, a lo mejor y solicitar y alcanzar a hacer cuando menos un pozo o dos más, y ver alternativas. En obra, lo más importante ahorita es la cuestión carretera, que afortunadamente el gobernador el viernes nos anunció una inversión de alrededor de 35 millones de pesos para la rehabilitación de nuestras principales vías en Arandas. Pues mucho trabajo que resta por estos dos años y además pues hay que hacer rendir el dinero porque viene un 2017 complicado, presidente. Nosotros hemos hecho un gobierno muy ahorrativo, verdaderamente un gobierno austero. Yo soy una persona muy simple, muy sencilla, vivo la vida práctica, rápida, fácil, y me gusta cuidar los recursos que son de la gente. Le hemos invertido mucho a la cultura, como yo lo recuerdo en los últimos años. Ahorita, nomás para darles una idea de lo que hicimos, teníamos 14 talleres, todos concentrados en la cabecera municipal. Hoy tenemos 35 y repartidos en todo el municipio. Yo soy de profesión maestro en educación y por eso tengo entendido que la cultura, el deporte y el arte son elementos de equilibrio en la vida social. Y es la mejor inversión que se debe hacer en educación. Definitivamente. Muy bien, presidente municipal de Aranda, Salvador López Hernández, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y pues suerte y éxito en estos dos años. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir lo que hacemos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer, continuamos después de un breve espacio. Bueno, y como le mencionaba antes de la pausa, ya se instaló la Feria del Cartón y Día de Muertos en el Parque Morelos. A partir de este lunes, más de 40 comerciantes originarios de Michoacán, Guanajuato, Colima y Jalisco ofertan sus productos en la Feria del Cartón y del Día de Muertos que se instala cada año en el Parque Morelos, en la zona centro de Guadalajara. El señor José Cruz Jiménez tiene 26 años ininterrumpidos que acude a esta feria para comercializar la artesanía que hacen él y su familia. Productos de cartón, son unas artesanías que nosotros fabricamos, son las muñecas tradicionales de Guanajuato y aquí en el Parque Morelos, que pues ya también se hicieron tradicionales de años atrás, ¿sí? Tenemos lo que son las máscaras de cartón también, el caballito de cartón, esqueletos, cráneos. Respecto a los precios de sus productos, indicó que estos son prácticamente los mismos que el año pasado. Pues se siguen manteniendo, o sea, los precios no los hemos subido, los precios se siguen manteniendo, son precios módicos, que al alcance de la gente. Ahorita los niños a lo mejor ya no les llama mucho la atención las muñecas, dicen, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué hacen? Pero a la gente adulta sí le llama mucho la atención. De hecho, ahora sí, como dicen, que recordar es volver a vivir. La Feria del Cartón y de Día de Muertos se realiza desde hace 75 años y se caracteriza por tener a la venta papel picado, adornos para altares de muertos, incienso y cempasúchil. Esta permanecerá hasta el próximo 6 de noviembre. C7 Noticias. Anuncian autoridades estatales programas de apoyo para asociaciones civiles. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento.
al momento. Continuamos y disfrutan jóvenes Noche Gamer en Campus NAC, octubre 2016. Por una noche más, el proyecto de desarrollo de talento Campus Night reunió en su versión gamer a decenas de jóvenes makers, académicos, creativos y líderes de mercado en una serie de ponencias para que los jóvenes con capacidad, ideas y proyectos encuentren un impulso en las experiencias y consejos que los ponentes les ofrecen. Los más de 120 desarrolladores de videojuegos y aplicaciones recibieron consejos y vivencias de gigantes de la industria como Andrew Milalrio de Kid Team, quien les reiteró la necesidad de mantenerse informados y llenos de actualidad. Mantente informado, lean mucho, de todo lo nuevo, todo lo que está pasando. Deben de ser profesionales, algo que tiene esta industria, seguramente la mayoría, pero hablo por esta. No hablen mal del de frente, aunque sea su competencia, ¿no? A nosotros nos ha tocado que de repente hay algunas cuestiones, sean profesionales, no saben cómo este mundo da, las piedras rodando se encuentran, ¿no? Por su parte, Gerardo García de Fat Panda, creador del juego multigalardonado Flat Kingdom, les habló de no tenerle miedo al fracaso, que no se enfrasquen en una sola idea y que en su camino al éxito creen alianzas con otros desarrolladores. El primer juego que nosotros hagamos va a ser muy malo, y hay que ser honestos con nosotros mismos. Entonces, hay que sacar todos estos juegos malos lo más rápido posible para que comience a salir algo interesante. Entonces, de una u otra forma, ¿qué es importante? En vez de pensar la historia para los que les encanta escribir y dicen, no, yo voy a hacer la siguiente obra shakespeariana, el siguiente Xenosaga, Xenogears o Xeno, lo que sea. Entonces, así como que en vez de pensar en una gran historia, en vez de pensar en grandes personajes, en todo esto, piensen en una idea de gameplay que sea muy divertida y puedan aplicarla rápidamente. C7 Noticias. Renuevan autoridades de turismo el modelo de clasificación con estrellas a hoteles de Jalisco. Desde hace 2 décadas no se actualiza la clasificación de los hoteles en la entidad y para ello se elaboraron lineamientos normativos. La reclasificación hotelera permitirá tarifas acorde al servicio, expresó el titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Enrique Ramos Flores. Existe ya un catálogo y en función de eso, cada prestador de servicio se autocalifica. Tiene la posibilidad de esta manera de ubicarse exactamente en qué nivel de estrellas, en el caso de los hoteles, les corresponde y qué otros servicios tiene que incorporar a efecto de escalar a otro nivel más alto. Y de esta manera, pues se justifica los incrementos o las actualizaciones en sus tarifas que sean acordes con la inversión realizada por ellos en su establecimiento y pues también su costo de operación. Prestadores de servicios turísticos de hospedaje fueron enterados de los nuevos lineamientos que entraron en vigor a mediados de septiembre pasado y tendrán prórroga hasta marzo del 2017. Ramos Flores señaló que este año el ramo turístico tendrá un cierre espectacular, principalmente en Puerto Vallarta. Vienen transitando la mayoría de los hoteles de ese destino de Puerto Vallarta con excelentes números, pero que en noviembre, diciembre se va a rebasar la expectativa. Vamos a tener un excelente cierre de año, sin ninguna duda. C7 Noticias. Anuncian autoridades de desarrollo y integración social un programa de apoyo a asociaciones civiles con vocación altruista. Por primera vez en la historia de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social financiará proyectos de capacitación para 45 asociaciones civiles del Estado. El titular de la dependencia, Miguel Castro Reynoso, informó que se destinarán más de 2 millones de pesos para que las organizaciones civiles reciban consultorías y talleres de aceleración a fin de que amplíen el impacto y alcance en beneficio de los ciudadanos. Este primer proyecto que nos permita que estas 45 instituciones tengan el respaldo y el acompañamiento de Transfo y de ProSociedad para que nos permita que puedan subsistir, que puedan salir adelante, que puedan estructurarse y que puedan generar y consolidarse como instituciones. La codirectora de Transfo, Gema Santana, señaló que una de las áreas de capacitación será la realización de un modelo de negocio social para hacer que las asociaciones sean autosustentables. Además, les presentarán una estrategia de redes sociales. El primero, un modelo de negocio social, que como negocio social es prácticamente ser sostenibles, que su producto o servicio que está generando un impacto en la sociedad
pueda replicarse e inyectar innovación para llegar a más personas, a más beneficiarios. El segundo punto que nosotros les enseñamos es una estrategia de redes y plataformas de crowdfunding, que son precisamente cómo bajar recursos de manera virtual, cómo mejorar sus redes, cómo poder llegar a su población objetivo, a su mercado meta. Y también les enseñamos el tema del pitch, cómo saber comunicar el impacto que están generando con diferentes aliados en 3 minutos. Durante 6 meses, ProSociedad y Transfo transmitirán sus conocimientos a 45 asociaciones beneficiarias de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y se estima que con esto se impacte a 14.000 personas que pertenecen a las asociaciones civiles. Luyani Salazar, C7 Noticias. Le presentamos ahora la información cultural. La cultura en breve. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG y la Coordinación de Artes Escénicas, presentaron Esenia, una plataforma virtual que tiene como objetivo profesionalizar, organizar y difundir los proyectos de las compañías que deseen escenificar sus montajes. Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, comentó: Esenia es una plataforma digital que nace por la iniciativa de transformar a las artes escénicas en un sector económico formal. Sistematizar procesos y diagnosticar elementos para desarrollar estrategias como los grupos artísticos son algunos de los objetivos de Esenia, así como planteó Lozada. Esenia recopilará y estructurará la información de los procesos creativos y administrativos de nuestros espacios, de los espacios de Cultura UDG, para el teatro y la danza. La organización de la información nos va a dar la oportunidad de sistematizar procesos y desenredar los nudos que actualmente existen en los procesos de gestión y de creación. Esenia espera ser una plataforma viva y en constante evolución, que funcione para todos los que integran el sector de las artes escénicas. Con impactantes solos, el concierto La España de Cervantes es ya considerada una ópera para instrumentos, con la interpretación prodigiosa de William Molina en el violonchelo, Cecilio Pereira en la guitarra, la voz del barítono Carlos Almaguer en compañía de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de Marco Parisotto. Concierto que se presentó en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, donde recibió efusivos aplausos de la audiencia, resultado que se incrementó durante su participación en el Festival Internacional Cervantino este fin de semana, pues se incluyeron piezas de Fabio Bacchi en estreno mundial, además de Don Quijote de Richard Strauss, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la suite número 2 del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Desescolarizar el aprendizaje y conocer gente en los barrios de Guadalajara son los principales motivos de investigación de Mónica González, que con este interés se acercó a los niños de la colonia El Retiro como parte de la plataforma Descubre Centro GDL en el marco del Festival Cultural Sucede Guadalajara. El objetivo, relacionarlos con las generaciones de la tercera edad para transmitirles la identidad del barrio. Que los niños sean curiosos, que se vayan entrenando en ser investigadores y que puedan ellos ser portadores de la historia. Todos lo somos, pero que sean conscientemente portadores de la historia y que vayan comprendiendo que la historia la hacemos todos los días. Nuevas historias de barrios antiguos es el nombre que le dio a esta actividad en la que los adultos mayores de El Retiro participaron como portadores de la memoria de este sitio y los niños como una revinculación intergeneracional. Queremos que nuevamente se junten, que escuchen, que pregunten, que se sientan identificados y que sientan pues que la comunidad existe y nos hace y la hacemos. De acuerdo a la profesora María Montoya, los niños fueron totalmente participativos y se involucraron con entusiasmo en los temas. Les fascina salir de su entorno de escuela, les gusta salir y les gusta participar aquí en las actividades que las personas les platican. De hecho, algunos de ellos saben algunas historias también que les platican sus abuelitas, sus mamás, sus tías. Entonces también ellos participan, intercambian opiniones, historias. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco de Zúñiga recibió al destacado bailarín jalisciense Isaac Hernández, quien dio una charla donde contó experiencias y enseñó a los alumnos a perfeccionar sus movimientos y pasos. El bailarín compartió: sentí muy contento de ver que está dando muy buenos resultados aquí en Tlajomulco, ¿no? Me da mucho gusto ver la manera en la que están trabajando
los muchachos y me da gusto saber que están teniendo acceso a este tipo de formación que me dio tanto resultado y tanto éxito en mi carrera profesional. Entonces me gustó ver que pude identificar ciertas cosas de la formación técnica, como la colocación, la manera en la que utilizan los pies. Con entusiasmo y dedicación, Isaac transmitió a un grupo de bailarines sus conocimientos técnicos y la pasión que le tiene al ballet. Me da mucho gusto ver que ellos están teniendo también ese beneficio de esta técnica, y la verdad es que hace 2 años que estuve aquí y tenía mucha ilusión de ver qué iba a pasar con este proyecto, y me da mucho gusto saber que está dando muy buenos resultados, ya que hay muchas niñas que tienen verdadero talento y posibilidades de tener una carrera profesional en la danza. En 3 años, la escuela ha formado a grandes alumnas y a lo largo de este tiempo ha ido creciendo el interés por el ballet, por lo que Hernández plasmó su inquietud por mejorar y ampliar los espacios para recibir a más jóvenes. En nuestro recorrido por las fiestas de octubre pudimos viajar a 3 de los 7 pueblos mágicos de Jalisco, invitados de honor a esta tradicional feria anual. Empezamos por el poblado de montaña inmerso en la sierra que enmarca el lago de Chapala, ubicado en la región sureste del estado de Jalisco. Fue el encargado del stand, Antonio Cepeda, quien habló de los productos artesanales y gastronómicos hechos 100% en este municipio, Mazamitla. De Mazamitla traemos rompope, cajeta, duraznos, chongos, variedad en productos lácteos, traemos artesanías de hoja de maíz, también nacimientos, flores, folclóricas, charros, catrinas, variedad de productos de hoja de maíz. Una importante oportunidad para dar a conocer la belleza arquitectónica y natural de su municipio, y que quien no lo ha visitado lo considere para su próximo viaje, aseguró Saraí Chávez de San Sebastián del Oeste. Lo que pueden visitar allá son las ruinas de las minas. Tiene belleza tanto arquitectónica como natural, hay bellísimos miradores, hay ríos, muchísima vegetación, estamos entre la sierra. Gastronomía variada, lleno de antiguas creencias y tradiciones que combina naturaleza y cultura, destino de miles de creyentes que manifiestan su fe por Nuestra Señora del Rosario de Talpa, es Talpa de Allende, Jalisco. Expresó Tomás Uribe. Talpa es una zona productora de café, cuenta con 2.200 hectáreas de café, café de alta altura y de buena calidad. También les ofrecemos productos típicos, tradicionales, como son el chilte, típico, natural, el dulce de guayaba, rompope, exquisito rompope, dulces de la región. Ofrece Secretaría de Salud prótesis y cirugías de reconstrucción mamaria a mujeres afectadas por cáncer de seno. Los detalles luego de la pausa. Al momento. Noticias al momento. Continuamos, ubican a Jalisco como líder nacional en materia de salud y sobre todo en la atención a mujeres afectadas por cáncer de seno. Jalisco será el primer estado de ofrecer prótesis o cirugía reconstructiva mamaria sin ningún costo a mujeres víctimas de cáncer de mama a quienes se les practicó la mastectomía, anunció el secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada. Señaló que a partir de la próxima semana iniciarán los trabajos con las candidatas que recibirán este beneficio. Históricamente, hoy día tenemos registradas por arriba de 300 personas que han tenido algún tipo de mastectomía o algún tipo de cirugía mamaria que no les dejó estéticamente la mejor opción para ellas, que están registradas tanto en el Instituto de Cancerología como en el Xoquipan y como en el mismo cirugía reconstructiva, que hiperinvariablemente al abrir esta opción sabemos que van a quedar más. Señaló que las pacientes con cáncer de mama son susceptibles a cambios emocionales, ya que su anatomía cambia al someterse a cirugías como parte de su tratamiento, por lo que con el apoyo de la prótesis y reconstrucción mamaria también se busca que las pacientes recuperen su confianza y autoestima. El efecto psicológico de la mutilación versus estar completa o estar plena, por llamarla de alguna manera, es la diferencia, y por eso lo único que buscamos es que sean sobrevivientes de alguna situación quirúrgica que modificó su anatomía normal de los senos,
para que puedan ser sujetos a reconstrucción mamaria, ya sea de manera genérica o con inclusive con colocación de prótesis. Indicó que a través del Fondo de Recuperación de la Secretaría de Salud se destinará 1,000,000 de pesos para cubrir los gastos de las prótesis y las cirugías mamarias. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y tiempo ahora de presentarle la información deportiva. Deportes. Con un enfoque humano, maneja los entrenamientos de la selección Jalisco de clavados. Esto fue su quinto premio al mérito deportivo y además de ser buscado por clavadistas de todo el país, ahora desde otras naciones buscan venir a entrenar para estar bajo su tutela y recibir sus consejos. Él es Iván Bautista, quien está orgulloso de tener su estilo de enseñanza totalmente diferente al método que utilizan entrenadores chinos. Sí, pues sabemos que China tiene un sistema, nosotros también estamos cada año, cada ciclo olímpico, tratar de mejorar el sistema, porque la competencia está fuerte precisamente con los chinos y bueno, pues como dices, un Germán Sánchez pues mostró su maestría en el manejo de competencia, el clavadista chino pues que tenía el pronóstico de oro en la plataforma, pues falló. Creo que es parte también del trabajo humano de darles esa seguridad. Iván Bautista aseguró que detrás de este premio existe más gente con la que trabaja en equipo y con la que logran el éxito sus pupilos, por lo que les reconoce como parte muy importante en la obtención de cada uno de los reconocimientos que ha logrado, así como de las medallas de sus clavadistas. Por el aumento en el índice de delitos en San Pedro Tlaquepaque, el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva ofrece el curso de defensa personal que se enfoca en técnicas para evitar agresiones, violaciones y asaltos. El curso finalizará en diciembre y aunque es especial para mujeres, se invita a la comunidad en general a tomarlo, aseguró el instructor de Lima Lama y Defensa Personal, Manuel Quiñones. El cual lo que nosotros vemos son situaciones de riesgo, ¿sí? Lo que es cuestión técnicas para violación, asalto, lo que son los más típicos que puede haber, lo que es en la calle. El curso se realiza una vez por semana y hasta el momento son 14 los asistentes. Una de las alumnas es Isabel Rodríguez, quien comentó que supo de este taller, pues toma clases en el instituto. Fue invitada y ahora planea quedarse. Sí, bueno, más que nada la seguridad de saber qué hacer en dado caso, ¿no? Como lo dije, y pues espero crecer, ¿no? Más que nada, aprender, me gusta mucho aprender todo eso. La sesión se realiza los viernes en el Inmujeres de San Pedro Tlaquepaque, en la calle Emilio Carranza 145, esquina Porvenir, de la zona centro, de 9:30 a 10:30 horas y tiene una cuota de recuperación de 10 pesos por asistente. Mayores informes e inscripciones a los teléfonos 3860-0486 o 3659-0071. Bueno, concluimos en este martes. Muchas gracias. Que pase muy buenas tardes. Al momento.